así que vida. Gente, no seamos tímidos y al ataque. Oye, Nelicita, ¿cómo vas a comer el pollito con tenedor, pues? Se come con los deditos. Así la grasita del pollo se queda acá y después haces esto. Te chupa los deditos. Cállate, no seas cochino. Estamos en un lugar decente. ¿Tú has visto que la gente aquí come con las manos? ¡Hola, Félix! ¡Este pollo está riquichísimo! ¡Claro! Un pollito más y ya te digo, tío. Señor, su pedido. Gracias. Oye, compadre, ¿vas a comer eso nada más? Soy vegetariano, ¿no sabías? ¿Y la Tere? Se fue al baño. Uy, pero hace rato que se fue. ¿Por ahí le ha pasado algo? Ay, abuelito, ¿qué le va a pasar? Seguro hay mucha cola, por eso se demora. ¡Félix, socorro! ¡Esa es la voz de la bebé! ¡Teresita, ¿dónde estás? ¡Me atoré! ¡Estoy atorada! ¡Claro, cómo no se va a haber atorado! ¡Con cerveza! ¡Teresita, ¿dónde estás que no te veo? Teresita, ya te comiste pollo y medio. ¿Estás contando los pollos que se come, mija? Pero Nelicita, el Félix tiene razón. Mira, con tanto pollo que se ha comido. Además, tres porciones de papas fritas y toda esa ensalada. Eso no le hace bien, pues. Chicas, ¿alguna cosita más? Miren que el Félix invita. ¡Qué bueno! ¡Helado para todos! ¡Sí! Yo quiero cuatro bolas de helado de diferentes sabores. Quiero chantilly, quiero fudge. Quiero que tengan muchas fresas y mermelada. Ah, pero eso sí, que sea light porque estoy a dieta. Félix, por mí no te preocupes, yo no quiero nada más. Ay, oh, sí, soy la Charo y yo soy recontra light y no entra nada más en mi estómago porque es recontra chiquitito. Ay, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿No? Señora, la cuenta. ¿Perdón? ¿Alguien te ha pedido la cuenta? Claro. Tú ves a esa dama fina, de alcurnia, elegante, con aspecto millonaria y piensas que yo voy a pagar. Sí, habitualmente lo hago, pero en esta ocasión no, muchacho. El charapa me ha invitado, así que empújale la cuenta a él. Sí, da la cuenta. Pero está rico. ¿500 soles? Pero todavía faltan los postres. Compadrito, llévate tu cuenta, no hemos terminado, cuñado. Sí, no te preocupes por el perro muerto, que acá mi compadre es todo un potentado de la Amazonía. ¡Ay, sí! ¡Que son 500 soles para el Félix! Pepe, Pito, habla con ustedes un ratito. Vaya, venga. Si no vas a pedir billetes, fuiste, ¿eh? Y no porque estemos misios, sino que una invitación es una invitación, pero lo justo es lo justo, ¿sí o no? Claro. ¿Sí o no, chicas? Claro. ¿Quieres o quieres estar con mi hermana? Mira, Pepe. Felipe, yo tengo influencia con mi viejita. Si le digo que no tienes billete, ya fuiste, hermano. Así que cuídate. Mozo, llévate esta carta. Todavía no hemos terminado. Mozo, tráeme la carta. Acá hay sitio para un cuarto de pollo más. Y cada vez me convenzo más, mujer, de que el Félix es un buen partido. Harta plata tiene, mira, para invitar todo esto. Buen muchacho, yo no sabía que se ganaba tanto de guachimán. Papá, no vayas a comer el ají, ¿ah? ¿Sabes lo que te pasa con el ají? No, no, mira.